Hola, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a ver 10 terminales para GNU Linux, BSD y Unix. Y Unix, antes de comenzar, decirle que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBay.net. Pues comenzamos. La primera. Tilex. Y el orden está basado simplemente en un orden aleatorio. No quiere decir que una tenga para mí más importancia que otra, porque todas son muy, pero que muy buenas herramientas para el trabajo diario. Sí, dentro de todas, la que más uso es Tilex. Por eso también la puse en primer lugar. Pero realmente pienso que cualquiera de estas terminales, en dependencia del escritorio que esté usando, puede ser su primera opción. Tilex es una terminal desarrollada en D, lenguaje de programación estático y compilado, GTK3, usa la versión 3 de GTK, y creo que en esto se ha quedado un poquito atrasada, pero no tanto, ¿eh? Porque GTK3 es una librería que ofrece un buen entorno visual. Sigue las pautas de interfaz de Genome, integrándose muy bien con este escritorio, pero también luce muy bien en XFCE. De manera general, se puede integrar a cualquier escritorio, ya que no tiene dependencias específicas de los escritorios. Dentro, bueno, primero la URL, vamos acá, vamos a ir a la URL, vamos a... O sea, vamos, en realidad no quiero ir a la URL porque la voy a instalar. Estamos usando aquí una máquina virtual de Arch y la instalación la vamos a hacer en Arch, ¿eh? Dentro de las características, pestañas, paneles, perfiles. Varios perfiles, puede crear varios perfiles y estos perfiles pueden tener aspecto desde el punto de vista visual diferente. Los temas, los resaltados de sintaxis, los colores, los colores, los esquemas como tal, pueden ser diferentes para cada perfil. Multi-layout. Quiere decir que puedes agrupar, bueno, creo, no recuerdo bien porque realmente no he usado el multilayout. Vamos a ir entonces al sitio de Tilex, esta excelente terminal. Pensaba que había lanzado Firefox. Pues no sé si lo lancé. Pues sí, aquí está. Es que se demora un poco, ¿eh? Acá está. Aquí pueden ver ya cómo se ve. O puede tener una idea cómo se ve esta terminal con los paneles, en fin, pero lo vamos a ver en la práctica. Dentro de las Persistent Layout, que puede salvar varias terminales y luego cargarla desde el disco. Incluso está disponible para todos estos, para todas estas distros. E incluso está disponible para BSD también, FreeBSD. Y bueno, aquí da cuando vamos acá, da la opción de cómo se puede instalar en cada una de estas distros. Seguimos acá dentro de las características. Tiene notific transparencia. Bueno, multilayado, agarra y suelta. Quiere decir que puedes coger un fichero y arrastrarlo. Y lo que se copia es el camino del fichero en realidad. Pero también los paneles se pueden organizar siguiendo esta filosofía. Vamos a instalarla para ver algunas de estas características que estamos comentando aquí y que podemos hacer con esta excelente terminal, que es actualmente la terminal que estoy usando en el día a día. Acá tenemos las diferentes formas de instalarlo. De instalarla está disponible en Arch, Debian, Ubuntu, Fedora y Alpine. En el caso de los sistemas operativos BSD, realmente no lo he probado, tendría que buscarlo
pero no lo he probado, pero imagino que sí está disponible. De hecho, estaba, como veíamos, está disponible en FreeBSD. Vamos a instalar acá. Por supuesto, yo tengo una terminal aquí, que es la terminal que vino por defecto cuando yo creé la máquina virtual e instalé Gnome en ARX. Pero ahorita la vamos a ver, vamos a entrar un poquito más en... Y vamos a ver algunas cosas ya de esta terminal, pero más adelante, ¿eh? Pero quiero decir, cuando vamos a ver algunas cosas que son específicas de esta terminal que estoy usando acá. Quizás, bueno, realmente no quería instalarla previamente, sino hacerlo aquí en el video. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a instalar Tilex. Acá, como puede ver, le digo que sí y solo se me instala GTK, como podemos ver, el binding como tal de GTK para el lenguaje de programación de la librería de Delan VTE, que usa VTE, que es una librería, un widget, le llaman un widget para lo que es el manejo de las terminales, es desarrollado por el equipo de Gnome. La mayoría de las terminales que vamos a ver en el día de hoy usan VTE. Bueno, tenemos acá Tilex. Bastaría ahora con lanzar esta terminal. Y acá, bueno, nos da este mensaje. Yo lo ignoro. Y aquí tenemos esta terminal que, como decía, se integra bastante bien con Gnome y también con XFCE. Dentro de las cosas que me gusta es que puedes crear pues paneles verticales, paneles horizontales y es altamente configurable esta terminal. Otra de las cosas que me gusta es que con F12 tienes los tags aquí. Por ejemplo, si creo un nuevo tags, aquí puedo tener varios tags y con F12 puedo ver estos tags. Puedo cambiar de uno a otro con arriba y abajo. Por supuesto, y así, ¿no? Con control shift T creo nuevos tags, F2, cambio de uno a otro, y con control al R también puedo, son algunos de los atajos que más uso, control al R creo un panel verticales, control al D con paneles horizontales, pero esta apariencia de la terminal también la puedo cambiar aquí en las preferencias. Y tenemos otra cosa, es que esta terminal puede ser usada como drop down, ¿eh? Una terminal drop down. Sí puede usarse como drop down. Para ello tiene que buscar aquí en las configuraciones. Ahora no recuerdo exactamente la configuración. Incluso tiene un tema oscuro, como pueden ver acá. Puedo cambiar las posiciones de los tags. Y pues aquí lo que quería ver también es que yo le puedo decir que el estilo sea sin borde prácticamente. Y me parece que de esta manera voy a ahorrar mucho, pero mucho, mucho espacio. Ahora sí tendría que salir de la terminal y volverla a lanzar. En este caso sería Tilex. Y como pueden ver, ya la tengo aquí. Bueno, realmente habría que buscar acá en los perfiles. Sí. Tengo que buscar en los perfiles, editar el perfil. ¿Por qué? Porque en la apariencia yo voy a decir que sea none. Y ya como pueden ver, tengo una terminal acá bien, pero muy, muy simple, muy sencilla. Por supuesto que si creo tags, con F12 puedo acceder a los tags. Esto es una de las cosas que más me gusta de esta terminal, que en lugar de tener los tags arriba o abajo, los tiene como una como un sidebar, como una barra lateral que se puede mostrar y ocultar con F12. Como les decía que se pueden crear paneles con al control al R, control al D, se pueden crear los paneles y también se pueden crear múltiples perfiles que bueno, con estos perfiles puede cambiar la apariencia al cambiar de un perfil a otro. Dentro de las características que también me gusta es que puede hacer búsqueda dentro de la terminal. Por ejemplo, si está haciendo un tail,
comando tail, aquí pudiera buscar dentro de la misma terminal, dentro del texto de la terminal, y puede hacer una búsqueda por incluso por expresiones regulares, como pueden ver acá. ¿Qué quería mostrarle? Quería mostrarle si en los perfiles, ¿no? Quería mostrarle, pues les decía que no recuerdo bien el dropdown. Aquí puede ponerla como oscura. Aquí está, ya la puse como oscura la terminal, el tema negro. Y también tiene esquemas, pero hay algo que quería mostrar. Puede cambiar también la configuración, pero el tema dropdown. Bueno, no recuerdo bien realmente. No recuerdo bien realmente cómo activar esta característica, pero sé que en algún momento lo hice. En algún momento lo hice. Y entonces es una cuestión de estar aquí buscando las opciones. Por supuesto que pues no las voy a ver todas estas opciones. Voy a ir entonces a la otra terminal que está acá. Que es acá la segunda terminal. Vamos a ver qué es Western. Una terminal, un potente emulador y multiplexor de terminales multiplataforma desarrollado en RUS. Está desarrollado en RUS. Aquí ya voy a usar a Tilex. Bueno, no, vamos a Tilex porque nos quedamos en notificaciones, transparencia. Las notificaciones nunca. Realmente, a pesar de que he usado bastante esta terminal, el tema de las notificaciones, yo creo que no, por lo menos no lo he visto. Y esta es una cosa que habría que investigar un poquito más. Si consume pocos recursos, no consume muchos recursos. Ya vimos que es altamente configurable. Atajos, me fui. Atajos, autoenlaces y la búsqueda. Bueno, vamos para la próxima, Western. Y vamos a hacer la instalación desde aquí, desde Tiley. Pero primero vamos a cerrar este panel, vamos a cerrar el otro panel. Y vamos a ver primero las características. Sí, vamos a ver primero las características de Western. Que es un potente emulador y multiplexor de terminal multiplataforma. Los términos emulador de terminal y terminal son intercambiables. Desarrollado en RUS. Recuerden que tenemos una serie sobre RUS para juniors aquí en el canal. Y pues que vamos a retomar en algún momento. Yo creo que no vamos a demorar mucho en retomar esta serie porque a mí me interesa mucho aprender y profundizar en este lenguaje de programación. Y bueno, este es otro proyecto desarrollado en RUS. Dentro de las características es que es una terminal que usa el procesador gráfico. Por lo tanto, si tiene una computadora que tiene un GPU, pues va a ser una ventaja, ya que parte de la aceleración está basada en GPU. Y esto va a permitir que su CPU normal se puede usar en otras cosas, mientras que la terminal va a enfocarse en el uso del GPU y esto le va a dar cierto rendimiento. Es multiplataforma, está disponible para GNU, Linux, BSD y Windows, y esto es otra ventaja. Tiene pestañas, paneles, atajos. Además, otra de las características que tiene es que tiene incrustado un cliente SSH que permite crear sesiones persistentes. De esta manera, cuando usted crea, lanza ese cliente y crea una conexión, luego crea una pestaña o un panel y ya no es necesario autenticarse porque, bueno, le va a permitir hacer la autenticación y mantiene esa autenticación, esa sesión de forma persistente. Unicode, transparencia, es altamente configurable usando un fichero de configuración que usa Lua.
la sintaxis de Lua para la configuración. Podemos instalarla usando Flatpak. Podemos instalarlo usando Flatpak o en Ars y Alpines. No está disponible ni en Debian ni en Fedora, por lo menos en este momento. Vamos a instalarla aquí usando en Ars. Vamos usando este comando. Vamos a pegarla aquí en Tilex. Bueno, acá lo teníamos. Podemos cambiar la tipografía. Claro que podemos cambiar. Acá está. Podemos cambiar la tipografía de Tilex, pero la vamos a dejar así. Le decimos que sí. Y ya hemos instalado la terminal que se llama Western. Aquí está. Nos lleva, bueno, nos lleva a FlatHub. No, realmente lo que lancé ahí fue el... Lo que lancé fue el App Center. Bueno, el App Center me llevó allá y como pudieron ver está disponible también en Flatpak. Específicamente en FlatHub. Tenemos un video sobre Flatpak aquí en el canal también. Bueno, esto pues tiene pestañas, es multipanel también. Una de las cosas es que no puedes hacer clic derecho. Aquí no hay menú contextual. Y esto puede ser un poco incómodo al principio. Y quizás un poco intrigante. Habría que buscar los atajos para saber cómo crear paneles. Pero sí se pueden crear paneles tanto horizontales como verticales. Y es altamente configurable esta terminal. Incluso los tags. Tiene varios temas. Tiene varios temas. Y puede, en dependencia del tema, es pues el estilo de los tags. Aunque aquí me aparece bien, bien bonito estos tags. También le puedes ocultar todo lo que es esta parte de aquí de la decoración de la ventana. Y hacerla lo más sencilla posible. Yo no lo voy a hacer aquí porque me demoraría bastante. Y pues no quiero extender mucho este video. Es una terminal que uso pues... a diario la uso en mi trabajo y se comporta de manera eficiente, es rápida, bueno, dentro de las características que ya las vimos todas, digamos que en la parte esta de los crear paneles horizontales y verticales me gusta bastante. Vamos a cerrar Tilex aquí para no irnos quedando acá. Entonces nos quedamos con la próxima terminal con esta terminal que estábamos viendo ahora, que es Western. Vamos a ver la próxima terminal. La próxima terminal es Kitty, que es una terminal rápida desarrollada en C. Partes críticas en cuanto a rendimiento, Python para la creación de la interfaz y Golang para todo lo referido al comando kittens. O sea, esta terminal tiene una interfaz de comando que se llama Kittens. Tiene un fichero único de configuración que es fácil de entender, que permite ajustar Kitty a sus necesidades. Aceleración, dentro de las características podemos ver que aquí está la URL, que la puede consultar. Aceleración basada en GPU, pestañas, paneles, Unicode, soporte Unicode, protocolo de control remoto, lo que permite controlar a su terminal. Esto es un tema que habría que profundizar. El tema de este del protocolo de control remoto, yo no lo he profundizado. Tiene sesiones además. Otro tema a profundizar. No uso todas las terminales. Entonces, por supuesto, hay algunas cosas que sí, pues me gustaría o debo profundizar. Y de hecho ya lo estoy, lo voy a decir, que si de estas 10 terminales que vamos a ver en el día de hoy, hay una que le interesa profundizar, configurarla, digamos que verla, tratarla desde un punto de vista más profundo, entonces por favor dejar en los comentarios, porque voy a hacer un análisis entonces de esa terminal. Por supuesto tiene que ser aquella terminal que tenga en la que se comente o en la que se mencione en el mayor número de comentarios. Es
extremadamente personalizable y extendible. Y aquí vemos que se puede instalar en Arch, Debian, Ubuntu, Fedora y Alpine. Vamos a instalarlo aquí en Arch usando el comando. Aquí podemos copiar, ¿eh? Vamos a copiar y pegar. Sí, vamos a copiar y pegar. Ok. Dice que tiene un problema con la tipografía. Pero no obstante, no sé a qué problema se refería, porque realmente sí se ven bien todas las letras. Acá voy a salir de Tiles, digo de Western, y voy a lanzar Kitty. Y acá tenemos Kitty, como podemos ver, es una interfaz. Tiene una interfaz gráfica bien básica, igual no hay menú contextual. Esta es otra de las cosas, pero podemos acceder a la configuración. Es una de las ventajas con Control Shift F2. Podemos acceder al fichero de configuración y aquí pues ajustarla a nuestras necesidades. Aquí sí tenemos paneles, bueno, los tags con Control Shift T. Se crea un nuevo tag. Vemos que los tags están acá abajo. Se pueden personalizar los tags. La apariencia de estos tags que están aquí se pueden cambiar. Y para que luzcan diferente, podemos ver que con Control Shift, puedo cerrar este tab, Control Shift, ese tab, con Control Shift Enter, creo paneles. Y se puede preguntar, bueno, sí, pero me crea siempre paneles de esta forma, primero abajo y luego a la derecha. Bueno, es que puede cambiar el esquema con Control Shift L, el layout, lo que es la distribución de los paneles, y ahí los va con Control Shift L, Control, incluso lo puede ver aquí, Control Shift L. Esta es otra de las cosas que, bueno, que está muy buen, bien de Kitty como tal. Bueno, no quiero pues ver todas las configuraciones de Kitty ni analizarla a profundidad. Y vamos a la próxima terminal que se llama Alacrity. Una terminal que es moderna, que permite una configuración extensa y que sé que muchos desarrolladores, más bien en el entorno hackers, la están usando bastante debido también a su simplicidad desde el punto de vista visual. Y que también debido a su integración con otras aplicaciones, lo que le permite lograr un conjunto de funciones con un alto rendimiento. Acá podemos ver la URL de Alacrity, es multiplataforma también. Esto es una ventaja, usa OpenGL para renderear su interfaz gráfica. Tiene una interfaz clara y sencilla. Se puede activar el modo bit. Esto es una ventaja para los fanáticos de bit. Tiene, soporta transparencia, una interfaz simple y minimalista. No pestaña. Aquí no hay pestaña. No paneles. No hay paneles. Autoenlace. Quiere decir que detecta automáticamente los enlaces. Soporta Unicode y es ideal para usar con multiplexores de terminal como Screen, Temux y Celex. ¿Es Celix o Celix con J? Me parece que es Celix con J al final. Voy a buscar porque me parece que sí, que es Celix con... A ver. Bueno, sí, exactamente. Es Celix con J. Que es un multiplexor de terminal también desarrollado en ruso. Vamos acá. Me fui. Bueno, no lo puedo cambiar acá porque esto estoy en modo presentación. Acá tenemos la forma de instalarlo en Arch, Debian, Ubuntu, Fedora y Alpine. Vamos allá, vamos a instalar. Para ello vamos a usar acá Kitty y vamos a copiar este comando que está aquí y lo pegamos. Ok, le digo que sí. Y ahora cierro Kitty y vamos para Alacrity. Y aquí está. Una interfaz sumamente simple. Aquí no hay paneles, no hay pestañas,
no hay menú contextual. Por lo tanto, es ideal, ideal, ideal para usarlo con multiplexores de terminal. Una de las cosas que quiero hacer es que quitarle esto, esta parte que está aquí, lo que es la decoración de la terminal como tal, para hacerla más simple aún. Para hacerla más simple. Pero antes quiero ir al sitio para ver esta opción. Pero primero debo hacer aquí en config Alacrity, crear este directorio y luego crear el fichero de configuración que usa Alacrity, que sería alacrity.toml. Ahora con new bin, lo tengo aquí, sí, y sería windows y aquí decorations, y en decorations creo que es none. Con esto es suficiente, me parece. No estoy seguro, si no tendremos que ir al sitio de Alacrity. Aquí está. Pues vamos a salir, vamos a lanzar otra vez Alacrity y aquí está. Como pueden ver, no se puede mover ahora. Bueno, sí, la moví a la izquierda y se puede maximizar también. Pero de esta manera, pues, tengo un emulador de terminal sumamente, sumamente, pero sumamente sencillo. Una interfaz sumamente minimalista que me permite enfocarme en lo que es la terminal. Vamos a la próxima acá, que es Black Box. Esta terminal, que es una terminal hermosa, realmente hermosa, la vamos a ver ahora. Está desarrollada en Bala, por lo tanto aprovecha todo lo que es rendimiento. Sabemos que Bala al final compila en C, en GTK4, por lo tanto es moderna y usa BTE también, y se integra de forma nativa con Genome. Acá tenemos la URL de Blackbox. Dentro de las características tenemos pestañas, permite la arrastra y suelta. No hemos visto esta característica, tampoco la vimos, creo que no la comentamos en Tiles. Soporta transparencia, activar, desactivar la barra de encabezado. Una interfaz clara, sencilla y minimalista, sigue la pauta de interfaz de Genome. Excelente reemplazo a Genome Console, que es esta terminal que estamos viendo aquí. Notificaciones: cuando un comando que se ejecuta en segundo plano termina, manda una notificación. Eso lo vamos a ver. La barra de encabezado cambia de color cuando se ejecutan comandos con sudo y en sesiones SSH. Permite hacer búsqueda también dentro de la misma terminal, atajos, Unicode y autoenlace. Aquí pues no está disponible en ARS, sí está disponible en Fedora y Alpine. Me encanta Alpine, que tiene la mayoría de los paquetes de estas terminales, y sí, me encanta eso también de Alpine. Bueno, pues lo que vamos a hacer acá es usar Flatpak para instalarlo, y vamos a ir a Alacrity. Vamos a pegar aquí, ok, le decimos que sí, perfecto. Se me está instalando, no sé por qué me pide la clave de autenticación. No debería, cuando ejecuto Flatpak aquí en ARS, no debería realmente. Vamos a esperar a que se instale y vamos a ver cómo luce esta terminal. Vamos a esperar un momentico. Como podemos ver, sí depende de Genome. Depende de Genome, como lo podemos ver acá. Entonces salimos acá de Alacrity, ¿sí? Y vamos a lanzar Blackbox, acá está. Aquí está esta terminal, ¿eh? Una terminal que se integra muy,
pero que muy bien con Genome. Pestañas, puedes crear pestañas. Aquí está una diferencia, lo vamos a ver ahorita. Una diferencia con esta terminal que es Genome Console es que las pestañas aquí, pues vamos a analizar como la próxima es Genome Console y comparten características, vamos a analizar las dos. Acá tenemos Genome Console, esta que está aquí. Vamos aquí. Esta que está aquí y acá tenemos a Blackboard. Acá tenemos Blackboard. Una de las cosas que se pueden distinguir entre Genome Console y Blackbox es los tags. Nótese que aquí Genome Console agrega una línea, una fila, mejor dicho, una fila adicional para los tags y lo que me ocupa espacio. En cambio, aquí Blackbox me ahorra espacio al crear un tag, me elimina lo que es la barra de título y me crea los tags aquí. Por lo tanto, yo preferiría Blackbox en lugar de Genome Console. Otra de las diferencias es que Genome Console prácticamente no tiene. Las preferencias son estas que están aquí. Muy pocas preferencias. En cambio, Blackbox sí me permite pues configurarlo un poquito más. Incluso hay cosas que puedo ocultar, como este botón que está aquí del menú. Puedo ocultar la barra esta que está aquí. Se puede ocultar. No sé si, como vieron, se oculta. Y de esta manera también tengo una interfaz minimalista. Aquí si quiero expandir o no los tags, como pueden ver, lo que significa. Aquí ya son cosas relacionadas con la terminal que luego puedes ver. Modo avanzado, no quiero ir al modo avanzado. Los atajos. Y sí, dos cosas. Sí, dos cosas que comparten estas dos terminales. Es que, por ejemplo, bueno, puedo activar el modo oscuro como pueden ver aquí. Soporta transparencia. Modo oscuro me activó las transparencias de automáticamente. Pero también soporta, aquí lo podemos ver. Si vamos a acá, soporta colores. Los esquemas de colores aquí, lo pueden, incluso aquí, puede cambiar para que vean. Y entonces esa es otra diferencia. Aquí no podemos cambiar mucho lo que es cómo se va a ver. Podemos la terminal aquí solo en Genome Console, solo lo que es tema oscuro, claro, o que siga el estilo del sistema. Quería mostrarle algo. Lo que quería mostrarle es que las dos, si tú haces esto acá, nótese la notificación en rojo, de la barra, cómo se cambió el color. Igual, aquí está. Cambió el color de la barra. Esta es una característica que me gusta. Estas dos terminales, me encantan estas dos características que vamos a ver ahora. Porque la otra es esta. Por ejemplo, si yo hago un SSH localhost, les digo que sí. Aquí está. También se cambia el color de esta barra que se pone en morado. Vamos a decirle que no porque ya cambió el color. Y si hacemos lo mismo por acá, SSH localhost, cambió aquí también. Son dos características que comparten estas terminales. Por lo tanto, me hace pensar que Genome Console cogió parte del código de Blackbox. Porque Genome Console, yo creo que se desarrolló primero que Genome, o sea, Blackbox primero que Genome Console. Habría que verificarlo. ¿Quién copió de quién? No está mal, eso no está mal, ¿eh? Recuerden que en el software libre, al igual que en la ciencia, está permitido hacer eso. Eso no hay ningún problema. Ahora, para ponerlo así, en la ciencia se parte del trabajo que hicieron otros. Albert Einstein, por ejemplo, partió de teorías anteriores, de trabajos anteriores, para lograr su
teoría de la relatividad. No partió desde cero. Y esto me parece excelente, al igual que en el software libre, me parece muy válido y excelente además. Bueno, pues acá tenemos estas dos terminales que comparten características, tienen similitudes, muchas similitudes. Yo me quedaría con BlackBooks en lugar de Genome Console porque me permite un nivel mayor de configuración. El tema de las notificaciones lo podemos ver, me voy a extender un poquitico acá, pero el tema de las notificaciones es el siguiente. Vamos a suponer que yo haga esto, y aquí vamos a aprender un poquitico de base, rápido. For each in rango 1, 10. Así hago un rango en base. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un echo de i a un fichero que se llama progress.txt. Luego voy a hacer un sleep de un segundo DOM y esto lo voy a ejecutar en background. Y esto lo voy a ejecutar en background. Vamos a ver si hace alguna notificación, ¿eh? Vamos a ver si hace una notificación. Estamos aprendiendo un poquitico de base acá. Creamos un ciclo de 1 a 10. Luego hacemos un echo de la variable i. Lo que estamos es exponiendo ese valor en este fichero que está aquí. Hacemos un sleep de un segundo. Terminamos el ciclo y mandamos a esa ejecución en background. Vamos a ver echo. Falta un do aquí. Falta un do. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ponemos aquí a tamaño completo. Vamos a esperar. Deben ser 10 segundos aproximadamente. A ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver. Podemos ir viendo si hay algún joke en background. No. No hay ningún joke en background. ¿Habrá terminado? Pues sí, probablemente terminó. Y no me notificó. No, yo creo que la manera correcta era hacer un tail menos f progress. Vamos a lanzar otra vez. A ver qué pasa. Aquí 3. De esta manera sabemos. No me lanzó. Sí, creo que no es la manera correcta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer es que en lugar de esto, vamos a hacerle un append. Estamos redireccionando a este ficherito por acá, rápido. No quiero profundizar en estos temas para poder seguir lo que es el progreso como tal. Aquí está. Vamos a ver. Lo que quería ver era el tema de la notificación. Vamos a ver si funciona. No funciona. ¿Qué pasa? Aquí primero tenemos que hacerle. Aquí vaciar este fichero de progress. XT. Le hacemos un tail para mirar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver acá. 3, 4 para ver. 6, 7, 8, 9, 10. Pues no, no mandó ninguna notificación. Ya terminó. No, pues no, no mandó ninguna notificación. Vamos a ver en ahora. Vamos a intercambiar acá y vamos a ejecutarlo aquí en Genome Console. Y vamos a ver qué pasa. Yo lo pongo aquí en OK. Perfecto, vamos a ver qué pasa. Les decía, vamos a ver si me manda una notificación. Vamos a hacer progress.txt aquí. Aquí salimos, sí, perfecto. Progress, y ahora sí, tail-f, progress.txt. Vamos a ver y mandamos a ejecutar. Wow, me fue el for acá, pero no importa. Lo hacemos así. Y aquí vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Si manda alguna notificación, manda una notificación, ¿qué pasa?
Pues sí, como pudieron ver aquí en Home Console sí manda una notificación cuando terminó el comando, a diferencia de Blackbox. Quizás haya que cambiar algo en Blackbox, una configuración, algo para que esto funcione, pero por lo menos aquí en este momento no funcionó, a diferencia de Genome Console. Bueno, acá pues nos vamos a la presentación que teníamos. Ya vimos Blackbot, ya vimos Genome Console. Vamos a aquí las características. Están KDE Console. Console es el emulador de terminal oficial de KDE. Es potente, estable, bien integrada al entorno KDE y ofrece un alto nivel de personalización. Acá podemos ver, tener la URL de KDE, características, paneles, pestañas, sesiones, SSH, perfiles, búsqueda, bookmarks, supervisión de actividad, atajos y Unicode. No he usado mucho esta terminal, pero sí me causa una buena y una gran impresión. La vamos a instalar ahora aquí en Arch. Vamos aquí a Blackbox. Ejecutamos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Sudo. Me lanzó una nueva. Ya. Aquí está. Sí, perfecto. Le digo que sí. Que me instale. Me encanta esto, ¿eh? Dice que estoy ejecutando un comando como root. Me encanta esto de Blackbox. Habría que ver el tema de las configuraciones, pero me encanta el Blackbox. Creo que es una excelente opción para integrarse con Genome. Y Alacrity para usarlo con multiplexores de terminal. Excelente. Ahora cierro Blackbox y voy a lanzar Console. Aquí está Console. Una terminal elegante que me encanta como luce, es bonita. Aquí tenemos múltiples tags, puedo cambiar, crear paneles y es altamente, no se maximiza cuando con doble clic. Y aquí tenemos todas las configuraciones, settings. Vamos a ir a las configuraciones generales. Podemos crear perfiles, tab bar splitter. Qué interesante esto. Bueno, realmente parece que tab bar y splitters, que son los paneles como tal. La configuración de tab bar y de los splitters. Pues es una terminal que forma parte del proyecto de KDE. Me encanta. Aquí, ok, podemos crear múltiples paneles. Me encanta. Un KDE se ve preciosa, se ve genial, se ve muy, pero muy linda. La terminal se ve muy, pero que muy integrada, tiene bueno, infinidades de funcionalidades. Aquí, como podemos ver, tiene find, tiene copy and paste. Quería ver vamos a ir otra vez a las configuraciones. Sesiones SSH. Yo sé que lo que tiene sesiones SSH aquí, pero acá lo que puedo cambiar de perfil. Vamos a cerrar aquí porque lo que quería ver era lo del tema de las sesiones SSH, ¿eh? Sí, quería ver esto. Acá se puede crear un nuevo perfil. Puedo cambiar el perfil. View para monitorear lo que es monitoreo de las actividades. Es altamente configurable acá en los plugins. Excelente esto de los plugins. Me encanta esto de los plugins. Les decía que es altamente configurable aquí. Monitorear los bookmarks, los plugins SSH Manager. Acá puedes tener sesiones SSH, te puedes crear sesiones SSH y luego usar estas sesiones SSH predefinidas. Y esto va a ahorrar mucho trabajo, ¿eh? De manera que puedes acceder muy rápido a tus servidores remotos. Pues sí, es una terminal avanzada. Es una terminal realmente avanzada que me encanta. Bueno, vamos a dejarla aquí porque con ella vamos a instalar la próxima terminal, que es, bueno, me fui de acá, XFCE Terminal. XFCE Terminal es un emulador de terminal liviano y fácil de usar que forma parte del proyecto XFCE, un escritorio ligero.
Tenemos la URL aquí, tenemos las características, pestañas, transparencia. Está desarrollada en GTK3, VT, GTK3, sí, creo que es GTK3. Habría que confirmarlo, pero sí, VT, ligera, permite enviar señales a los procesos que se están ejecutando. Atajos, Unicode, autoenlace, se puede instalar en ARS, Debian, Ubuntu, Fedora y Alpine. Vamos a instalarla en ARS. Aquí pegamos, ok, contraseña, perfecto, salgo aquí y vamos a XFCE Terminal. XFCE Terminal, aquí está. Aquí tenemos la terminal, esta terminal que es una terminal pues ligera, consume muy pocos recursos. Dentro de las características podemos ir a las preferencias y cambiar lo que es la apariencia, los colores. Aquí tenemos los atajos, pero también podemos crear los tags, nuevos tags. Aquí está. Y no soporta paneles, no tiene paneles. Sí se puede cambiar la apariencia y se pueden ocultar varias de estas características. Bueno, aquí lo que me mostró fue la barra de herramientas, pero incluso le puedo ocultar los borders. Los bordes, qué interesante. Aquí puedo tener entonces una terminal mucho más bueno, me fui porque aquí está. Yo creo que aquí puedo ir a las preferencias. En los colores puedes cambiarlos. Aquí no hay colores predefinidos. Sí, sí, sí hay colores predefinidos. Vamos a ponerle en blanco, black o white. Aquí está. Colores predefinidos. De esta manera, bueno. Incluso le puedes cambiar esta este scroll bar, que no me gusta mucho aquí. Y bueno, aquí lo puedes maximizar, minimizar. Y si es una terminal, digamos, básica, que no es tan ofrece tantas funcionalidades como Tilit, por ejemplo. Vamos a dejarla aquí y vamos a pasar a la próxima terminal, que es LX Terminal, que es una terminal que forma parte del proyecto LXDE, un proyecto más ligero todavía que XFCE. Está basada en VT, es desarrollada en C, por lo tanto consume muy, se los aseguro, consume muy, pero que muy, muy pocos recursos. Si usted quiere una terminal para una computadora vieja, para una computadora antigua, para una computadora que no tiene muchos recursos, use LX Terminal. Es impresionante, impresionante lo eficiente que es esta terminal, a pesar de que tiene pestaña, que es Unicode, que bueno, dentro de esas cosas, pero consumes muy pocos recursos. Y una de las causas, o la causa principal, yo creo, por la que consume pocos recursos, es que todas las instancias comparten un único proceso. Además, no tiene dependencia de un escritorio en específico. Además, soporta autoenlace, Unicode, atajos y es minimalista. Está disponible en ARS, Debian, Ubuntu, Fedora, Alpine. Aquí al seguro está disponible en BSD, tanto OpenBSD, NetBSD, FreeBSD. Vamos a instalarlo acá en Alpine para ello, digo, en ARS. Para ello vamos a ir acá a XFCE Terminal y lo vamos a ejecutar el siguiente comando. Y ahora salimos de aquí y vamos a usar LX Terminal. Repito, esta es una terminal sumamente eficiente. Consume muy, pero que muy pocos recursos. Compruébelo usted mismo. Tenemos herramientas, una serie de herramientas de monitorización aquí en el canal. Así que lo invito a ver esa serie y que compruebe el rendimiento de esta terminal. No se va a arrepentir. Acá tenemos que es una terminal muy básica. Soporta tags. Sí, soporta tags. Y en las preferencias tenemos colores, estilos o colores predefinidos. No, no tenemos.
ya colores o predefinidos, y es muy básico si tenemos atajo. Pero es sumamente eficiente, las recomiendo para computadoras de bajos recursos. Acá, pues sí, como les dije, soporta varios tags. Vamos a la próxima y última terminal, que es LXQT Terminal. LXQT, o sea, QT Terminal se llama. Q Terminal, mejor dicho. Q Terminal. Q Terminal es un emulador de terminal QT liviano basado en Qter Widget, que es parte del escritorio ligero LXQT, pero que se puede utilizar independientemente de este entorno de escritorio debido a sus mínimas dependencias. LXQT es la continuación del proyecto LXD, aunque el proyecto LXD se mantiene, está activo. Digamos que hubo un cambio, un giro hacia la librería gráfica Qt, con el objetivo de lograr mayor flexibilidad a la hora de desarrollar las aplicaciones. En su momento también se alegó que era un asunto de rendimiento, ya que la librería Qt ofrecía mejor rendimiento que la librería GTK3. Actualmente no habría que comparar, habría que buscar. Pero en aquel momento esa fue otra de las razones. Acá tenemos la URL. Dentro de las características tenemos pestañas, paneles, esquema de colores predefinido, único de atajos, transparencia, imagen de fondo y autoenlace. Está disponible en los repositorios de AR, Debian, Ubuntu, Fedora, Alpine. Para instalarlo ejecutamos este comando y lo vamos a ejecutar en LXQT Terminal. Acá pues vamos a ejecutar, le decimos que sí. Sí se puede cambiar la tipografía acá en LXQT Terminal. En LXQT Terminal, mejor dicho, aquí está. Bueno, pues salimos de esta LXQT Terminal y lanzamos QT Terminal. QT Terminal, pues de cierta manera se parece a Console, pero es mucho más ligera. Es mucho más ligera. Tiene un enfoque en la... se me cerró. Es raro. Parece que hubo como un error ahí. QTerminal decía que tiene un enfoque en lo que es el rendimiento. Y sí luce muy bien, como podemos ver aquí. Podemos crear varios tags. Podemos crear aquí. Vamos a poner un poquitico más grande. Podemos crear varios tags. Y se pueden crear paneles horizontales, verticales y así. Y funciona muy rápido también. Funciona muy, pero que muy rápido. Puede ir a las preferencias y cambiar la apariencia. Como pueden ver aquí. Okay, puede cambiarlo, pero para ello necesita aplicar lo que son los colores predefinidos, esquema de colores predefinidos. Estos son los que están acá. Voy a dejarlo aquí. Y bueno, cambiar cosas del comportamiento, atajos, dropdown. Realmente el dropdown no me funcionó, no sé a qué se refiere. Es bookmarks, tiene bookmarks. Y las transparencias aquí, como les decía. Background, imágenes de fondo. Apariencia. Bueno, bien. Esta es una terminal que también consume muy pocos recursos y luce muy, pero que muy, muy bien. Muy bien. Y forma parte del escritorio ligero LXQT. Bueno, pues vamos terminando este video. Recordarle que si quiere que haga un análisis profundo de una de estas terminales, pero sobre todo yo me iría, en el caso de hacer un análisis más profundo, yo me iría por Kitty, me iría por Western y me iría por Alacrity, porque no tienen menú contextuales, por lo tanto son más difíciles de configurar. Ya todo el proceso de configuración habría que hacerlo a partir de un fichero de configuración. De todos modos, déjelo aquí en los comentarios si desea que haga
un análisis más profundo de una de estas terminales y trataré de hacerlo lo más pronto posible. Esto es todo en este video, así que nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres.